Bueno, sí, nosotros no, primeramente gracias por la oportunidad que nos da de llegar a la gente de Santa Rosa. Para aclarar, el Hospital Santa Teresita nunca colapsó. Como las imágenes son evidentes y ustedes pueden palparlo, nosotros no hemos colapsado. Segundo, los casos de gastroenteritis que hablan son comunes. Nosotros para estas épocas de lluvia, sol, tenemos muchos casos, hay un aumento de gastroenteritis. Por lo tanto, no podemos estar hablando de un brote, ¿no? Son casos aislados. Por ejemplo, el año pasado, perdón, en años pasados, en este año, atendemos un promedio de 160 a 200 pacientes. Si hablamos de que de 25 a 30 estuvieron acá, hablamos de un menos de un 10% o un 10%. Por lo tanto, no podemos considerarlo brote. Y nosotros emitiremos un informe, sí, pero cuando ya tengamos todos los datos recabados. En la última atención que pasó ayer, de todos esos pacientes, a todos se les envió exámenes. Sin embargo, solo vino uno. Nosotros realizaremos el informe con los que vinieron y con los que se hicieron los exámenes y con los que han venido hoy. Hoy hasta las 4 de la tarde solo habían 7 pacientes de gastroenteritis. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo común? Lo que viene a la emergencia. Se ha creado una expectativa mala en las redes que nos afecta como Ministerio de Salud. Nosotros como Ministerio no hemos emitido ningún criterio, no estamos. Cuando nosotros emitamos un comentario, va a salir en nuestras redes. Nosotros tenemos como coordinación zonal una página en Facebook que a través de ello informamos a la comunidad de lo que está pasando en toda la zona de Salud 7. ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía en estos casos? Porque de todas maneras hay la susceptibilidad en esto. Sí, a la ciudadanía que vaya a las fuentes oficiales. Nosotros, como MSP, tenemos página. El distrito está de puertas abiertas a todo lo que se da. Nosotros no podemos clasificar estas enfermedades y decir lo que pasó fue por tal cosa, lo que pasó fue por otra cosa. No podemos decir qué es lo que puede provocar un brote epidémico. Actualmente no fue un brote, estamos manejando la situación normalmente, el hospital está funcionando normalmente, no veo ninguna alteración que nos pueda llevar a decir o a darle paso a este tipo de comentarios de los canales digitales que no tienen fundamento. Su recomendación, doctor. La recomendación, ninguna, sigan haciendo su vida normal. Santa Rosa está ya una vida normal. No sé qué pasó, quién inició toda esta serie de comentarios, pero nos han afectado en el sentido de que la gente se alarma y al mínimo síntoma van a acudir. Parece que no se han dejado llevar esta vez, no fue como la vez pasada. Estamos manejando la situación nosotros hasta el momento de una forma muy positiva. En el día de anoche vinieron 25 pacientes. Esos son los que se atendieron acá. Pero son síntomas digestivos no solo de enfermedades gastrointestinales, sino también concomitantemente con cólicos de vesícula, cólicos renales, es decir, que podían también tener síntomas intestinales. No eran propios gastrointestinales.